Bueno, mi gente, vamos a hacer un nuevo video. Ya tenía ratos que no hacía uno, pues, pero por la razón que no, casi no me ha quedado tiempo, siempre ando ocupado. Hoy vamos a hacer unas palomitas a la parrilla. Son palomitas, aquí las venden por libra. Y vamos a hacer una carne para la familia. Entonces, vamos a empezar por rajar las palomitas a la mitad, ya que las vamos a hacer en la parrilla. Estas al igual trae mucha vitamina. Incluso la recomienda mucho para la gente mayor, porque trae mucha sustancia. Y aparte, pues, están bien buenas. Están pequeñas, pero están buenas. Quiero mandar un saludo para toda mi familia en El Salvador, que miran mis videos. Y pues a los amigos también, pues, que me apoyen mis videos, que me les den like, que los compartan. Hoy estamos cocinando aquí al aire libre. Como pueden ver, está algo nublado. Entonces se nos antojó por hacer unas ricas y deliciosas palomitas. Le voy a agregar un poquito de mostaza. Agregamos mostaza. Agregamos un poco de mostaza, le vamos a agregar igual sal de ajo con perejil. ¿Te conoces el teléfono? Mío, hijo. Vamos a agregar sal de ajo con perejil. Para que nos quede con un buen sabor. También le vamos a agregar un poco de sazonador de pollo. Esta es la carne, pues esta carne pues la estaba preparando para comer aquí con la familia. Y se me antojaron unas palomitas. Pues sencillo, estas solo las tiramos a la parrilla, pues, y ya pues el fuego va a hacer su trabajo. Vamos a tirar lo que es la carne también, para que se vaya cociendo. Pues aquí no queda más, nada más que esperar que pues el fuego haga su trabajo. Pues lo vamos a dejar que se cosa por lo mínimo unos 5 minutos de un lado, luego le damos vuelta. Hay que darle tiempo para que se cosa.
Bueno, como pueden ver, ya está de darle vuelta, ya está esperando, empezando a despedir un olor bien bueno. Ya se está viendo sabrosona la carne. Aquí están las palomitas, todavía les falta un poco. Vamos a seguir haciendo una ensalada para cuando ya estén las palomitas, pues acompañarla con una ensalada y un arroz, como siempre, un arrocito. Está mi niño que quiere también aprender a cocinar, ¿verdad, papá? Sí. Va a ser cocinero, ¿verdad? ¿Mm? Va a ser cocinero, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a picar unos tomates. Es algo fácil, pues. Algo fácil y rápido. Esas palomitas me acuerdan de allá de El Salvador cuando yo salía a cazarlas allá con mi hondilla y me la bajaba de los palos y después las hacía asadas también. Pero aquí pues no se puede hacer eso, aquí pues las compro en la tienda. Lo bueno que venden. Vamos a agregar un poquito de cebolla también. Vamos a agregar sal. Así de fácil. Mami. Vamos a voltear lo que son las palomitas. Como pueden ver, de un lado ya se ven bien doradas. Quiero mandar un saludo también a mis primos que me miran en El Salvador, pues. Y gracias por el apoyo. A mi primo Hilton, Bill Hilton Barahona. A Juan Carlos. A mis sobrinos Ludwig. A otro sobrino Carlos Ramiro. Bueno, en fin, a todos. Les mando saludos, pues. Y espero que sigan viendo mis videos y que le den like, ¿eh? Este canal lo he hecho también con el fin, pues, que mi familia me vea, pues, no lo he hecho para lucrarme de él, sino que, pues, para estar, que mi familia vea, pues, la forma de vivir acá en Estados Unidos, y cómo yo la paso, pues, como, que se den una idea. Entonces, con esa intención, pues, yo he hecho también este canal.
Y si también pues les gusta mi video, pues mucho que mejor. Bueno, como podemos ver, pues ya la carne ya está en su punto. Ya se mira cocida, pues que ya está bien asada. Bueno, algunos pedazos están más gruesos, pues yo les doy un poquito más de tiempo. Pero los que están delgados, pues ya prácticamente ya está. Y pues también al igual las palomitas ya se ven en su punto. Bueno, como pueden ver, ya tengo aquí mi plato pues ya previamente listo. Tortillitas hechas a mano. Es un poquito de ensalada. Yo digo, pues ahí está listo ya para meterle el diente, pues. Bueno, ahora vamos a probar lo que es ya la palomita, a ver cómo nos quedó. Yo creo que está sabrosa porque se mira sabrosa. Está bien buena. Está buenísima. Bueno, pues, con esto me despido, pues, y los sigo invitando que sigan viendo mis videos, pues, y que me den like, que me compartan los videos. Y gracias a todos, familia y amigos. Hasta la próxima, que Dios me lo bendiga.